arrancando ya este programa, precisamente con las estrellas que son, cada uno de estos programas que hacemos son por y para toda la comunidad de escuelas y escuelas técnicas, y en particular hoy me siento muy contento porque tengo la compañía de las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 12. Ahí están ellas y nos traen aquí solamente una pequeña probadita, nos vienen a presumir de las cosas que llevan a cabo allá en su laboratorio. Pero ¿qué les parece si antes les presento a cada una de ellas para que las conozcan, quiénes son las que nos van a acompañar en el transcurso de este programa? Por favor, ¿nos dices tu nombre? Hola, yo soy Aura. Daniela. Prisa. Saraí. Bueno, y también viene la profesora hasta el otro extremo, por favor. Verónica de Paz. Verónica, que ya la estamos forzando aquí, está trabajando marchas forzadas porque está muy lastimada de su garganta. Pero bueno, está muy contenta de estar con sus alumnas. Chicas, ¿de qué nos viene a hablar, por favor? Nosotros venimos del laboratorio de confección del vestido e industria textil. Nosotros vamos a presentar los proyectos que hemos hecho a lo largo de los años. Bueno, yo estoy en tercero, mis compañeras son de primero y segundo y yo de tercero. Es decir, tenemos los tres grados, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, lo primero que les vamos a presentar, el primer proyecto, es el alfiletero que se hizo con tela reciclable y espuma o arroz que se rellena. El segundo trabajo que hicimos es la bolsa, que es aquí. La primera puntada que hicimos fue la de invisible, punto atrás y cordoncillo. Bueno, mi compañera les va a explicar sobre la puntada de festón. Bueno, esta puntada de festón la utilizamos en aquellas zonas que ya en el acabado de la prenda se deshila, entonces ponemos esta puntada y evita que pase eso. El tercer trabajo que hemos hecho es la lapicera, que se hace con dos rectángulos, uno grande y uno chico. Se unen las dos y bueno, ya, ¿no? Con el ahorcador se acomoda aquí y bueno, aquí está, es la fui a un curso yo de los LED y me enseñaron a cómo poner los LED en prendas o en cualquier cosa. Bueno, aquí adentro, aquí lo que yo le coloqué fueron aquí con soldadura, cable con soldadura positivo y negativo. Y mi compañera ya. Tal vez ustedes digan qué tiene que ver esto con confección del vestido. Actualmente se está promoviendo las prendas con luces. Entonces, afortunadamente, pudimos participar en un curso para que a los alumnos se les enseñara esto y ellos a su vez reproduzcan este conocimiento con todos sus demás compañeritos. Pues hicimos un muestrario de cierres en los cuales colocamos el cierre de falda, cierre de vestidos, cierre de chamarra y el cierre invisible. En la parte de acá se le colocó el cierre de chamarra. También elaboramos una falda escolar a la cual le aplicamos los conocimientos que ya habíamos aplicado en la bolsa. Y pues aquí tenemos los trazos con los que elaboramos la falda. Pues aquí aplicamos, como ya había mencionado, el cierre de falda y acá son los otros trazos, se le colocó también la pretina. Este trazo es de la sudadera. Mediante de este trazo se puede transformar en prendas, ya que lo hicimos mediante nuestras plantillas básicas, y estas plantillas están hechas a nuestra medida y lo hacemos en el papel que se llama micro y de ahí lo transformamos para poder hacer una prenda.
la cual se puede estampar con la hoja transfer. Bueno, como ya les había comentado mi compañera, hemos hecho estos proyectos, los cuales, si por ejemplo las personas nos ven, van a pensar, tú hiciste esto, y pues sí, pero más que nada es como un aprendizaje que nosotros nos gusta, bueno, más que nada, es como reforzar lo que ya sabíamos o lo que nos puede ayudar en nuestra vida diaria. A continuación. En tercer año nosotros nos especializamos en la innovación. Para empezar hacemos las plantillas a sobremedida, que en primer y segundo año se hace con una tabla de medidas, pero en tercero tú tomas las medidas, algo así. Así para que tu brazo sea la medida que tú le quieras dar a la manga o algo así. Bueno, ¿qué más? Después se hacen los trazos, que es para una prenda que tú decidas. Se elabora el talle delantero, talle espalda, las faldas también se elaboran. Y el primer proyecto que se hace es una bolsa mostrando los diferentes... una mochila mostrando los diferentes tipos de bolsas, como por ejemplo oculta, de pantalón y de vivos. Luego un proyecto se hace un saco, algo así como el que traigo. Lo haces tú a tu medida, depende si quieres un saco, una gabardina o bueno, lo que tú quieras. Después yo estoy haciendo un vestido. Todavía no lo terminamos porque estuvimos cosiendo a mano, ya que pues, las máquinas se descompusieron. Y entonces ahorita hemos estado atrasados, así que todavía no lo puedo terminar. Un punto de vista a mí es que, por ejemplo, algunas secundarias técnicas tampoco, como comentaba, tienen el presupuesto para arreglar las máquinas, entonces a nosotros se nos hace complicado el coser a mano, y entonces no es la misma calidad ni la presentación tampoco. Se preguntarán de dónde sacamos esto. Bueno, son hechos a nuestras plantillas básicas, que los hicimos con medidas de cintura, cadera y pecho. Ya es cuando empiezas a hacer tú tus prendas y los moldes en los que las quieres hacer. Otra vez en tercer año, hicimos tortillero, que es para microondas, y ustedes se preguntan, pues, ¿qué tiene eso de reciclable? Se hace con tela acolchonada, que es la que está acá adentro, esta azulita. Y adentro lleva una bolsa de plástico que es para que las tortillas cuando se meten en el microondas estén más calientes. Y así se utiliza. Esto lo cosimos a mano y le pusimos bies para que se cerrara bien. Bueno, y quedara un buen acabado. En segundo año también para reciclar pantalones que pues ya no nos quedan o ya no utilizamos, podemos hacer mandiles o podemos hacer bolsas. Y pues se les da un acabado y pues quedan muy bien y pueden de ser muy buen uso y pues se ven bien. Bueno, aquí también lo que hacemos es de reciclar la bolsa, que es con un pantalón de mezclilla y pues... Bueno, y también cabe mencionar que todo esto tiene que ver con desarrollo sustentable, ya que para las generaciones futuras hay que aprovechar los recursos que tenemos ahora y no desperdiciarlos para los
la generación que sigue. Perfecto. Pues qué padre, la verdad es que estas cosas que nos ha prestado me encanta, pero quiero rescatar dos cosas. Una, a ver, mencionaban que al inicio hacían como quiero pensar que, no sé, chica, mediana y grande, hasta tercero ya se hace como más personalizado, como a sobrepedido por estas medidas que tú estabas tomando, ¿no? ¿Sí es así? Así okay. es. Ok, en primer grado, y qué bonito, la verdad, que puedan tener opción, porque pueden ver la evolución que se lleva a cabo, ¿no? De primer año, segundo año y tercer grado, ¿no? Y esta inclusión de artículos de LED, por ejemplo, también me llama mucha atención, porque para ustedes seguramente fue algo innovador, ¿no? Está presente por lo menos en calzado, lo he visto, pero ahora qué bueno que lo puedan hacer. Esta fase también que nos dicen de reciclado, también muy importante. Hoy por hoy el bolsillo pues siempre es afectado, pero el poder reutilizar algunos materiales que tenemos por ahí, esto es padre, ¿no? Ahora, a mí me encantó este proyecto. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer este, por ejemplo? ¿Un tiempo aproximado? Más o menos como 3 semanas. Okay. Bueno, dependiendo de la capacidad que tengan. Ajá. Por ejemplo, yo lo acabé en 1 semana. Ah, perfecto. Ok, ¿y esto surge de una idea, de una propuesta o cómo surgió esto? Sí, fue de una propuesta. Bueno, la anterior maestra que teníamos no le dio esa propuesta a la maestra Verónica y fue como bueno, con las bolsas que trajimos lo utilizamos. Ok, me gustaría que cada una de manera personal me platicara… ¿qué es lo que les gusta de su laboratorio? Pero antes te voy a pedir, si eres tan amable, si pasa aquí enfrente, para que nos modeles tu saquito. Eso me pareció muy… Cuidado. Me pareció muy… ahí están viendo, porque es de manufactura propia, ¿verdad? Sí. Esto es lo interesante. Miren, ustedes pueden ver ya el trabajo que ha realizado. Y nos quería comentar algo, profesora. Sí, de hecho, este saco prácticamente se terminó a mano, debido a que, como comentaron las alumnas, al principio fue un poquito difícil presupuesto para que se compusieran las máquinas, pero una vez, ahorita afortunadamente ya están todas funcionando nuevamente y ya esta Aura tiene la oportunidad de terminar su vestido ya en Perfecto. Máquina, menor tiempo. Ellas trabajan generalmente por proyectos, artesanal en primero, industrial en segundo y de innovación en tercero. Entonces, en primero no hay problema que cosan a mano, lo que a ellas se les hace un poquito más peso después de utilizar la tecnología que todo nos facilita, es precisamente el uso de la maquinaria. Entonces, efectivamente ella se terminó su saco y ella hablaba de 1 semana, por ejemplo, del tortillero. Uh-huh. Esto es debido a que se distribuye en el laboratorio de confección, se les tiene que dar parte de lo que viene siendo cultura tecnológica, todo esto del desarrollo sustentable, generarles conciencia para que precisamente ellos aprovechen todos los recursos que nos da sin desperdiciar, porque ese es un mal que ya tiene nuestra sociedad, somos muy desperdiciados de lo que tenemos. Entonces, hacia eso nos encamina la cultura tecnológica. Después viene la parte que viene siendo trazo plano, que son los trazos que ya les mostraron, y posteriormente la confección. Entonces, dentro de ese espacio, decimos 1 semana, pero porque abarcamos, por ejemplo, 4 horas, okay. o 2 horas para coser, o 1 hora para cultura tecnológica. Entonces, dependiendo de la distribución de los tiempos, es el que se llevan. Realmente este tortillero se lo pueden coser incluso, también ella hablaba, perdón, del tiempo, porque lo cosieron a mano. En máquina este tortillero se viene cosiendo fácil en 1 hora. Ya. Y este es un tortillero, como mencionaba, tenemos una compañerita, la profesora Irma Patricia, a la cual le mando saludos, que a ella le mandaron este tortillero de Estados Unidos. Okay. Entonces me decía, yo aquí lo estuve buscando y no lo conseguí tan fácil. Lo analizamos y pues nos dimos cuenta que lo de desarrollo sustentable que tiene es el aprovechamiento de las bolsas de plástico, que al meterse en un espacio como en un horno de microondas, facilita el calentado de las tortillas al mayoreo y quedan con una textura como si acabaran de ser recién compradas. Entonces, pues bueno, es parte de lo que las chicas hacen. No, y qué bueno, porque precisamente puede ser un motivo de un nuevo proyecto para los chicos de toda la comunidad donde también lleven esos talleres, ¿no? Pero yo les preguntaba antes, me gustaría que cada una de ustedes nos comentara, empezamos contigo si quieres, ¿qué te gusta a ti de tu taller? Ahorita que nadie nos ve, platícanos aquí entre nosotros, ¿qué es lo que te gusta pues, de tu laboratorio? A mí me gusta porque, o sea, yo puedo hacer mis cosas y yo las puedo usar, o sea, como mi bolsa, que yo aquí echo mis cosas, mi material y todo. En mi lapicera pues puedo echar mis colores, mis sacapuntas, mi goma y así.
Sí, porque a veces a lo mejor pudiéramos pensar, me gusta esa bolsa, pero me gustaría más si tuviera X figura, ¿no? O si tuviera tal forma, ¿no? Y qué bueno que ustedes tienen esa opción de poderlo hacer a su gusto, ¿no? De este lado, por favor. Pues a mí me gusta porque ya que podemos ocupar cosas que sean cosas reciclables, pues le dan un buen uso, y aparte porque esas cosas las podemos ocupar para nuestro, para nosotros mismos, y nos benefician, y pues todo lo que aprendemos lo podemos aplicar en todo esto que elaboramos en confección del vestido en el laboratorio. Oye, ¿y no pasó que en tu casa te dijeran, ay, hija, ya tira este pantalón? Y dije, no, mamá, déjame, lo voy a rescatar, ¿no te pasó eso? Sí, de hecho, mi mamá me dijo que tirara varias ropa, y pues le comenté a la maestra y me dijo que se podía volver a utilizar. Qué bueno, en ¿no? otros acabados, pero... Claro, que tenga utilidad todavía, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Perdón. De hecho, ella, su mami le pidió que le hiciera su falda escolar a su hermana, porque ella ya se la hizo. Ah, qué bueno, mira, y lo que les decía, representa también un ahorro familiar, eso es muy importante, ¿no? De este lado, ¿qué es lo que te gusta de tu laboratorio? Bueno, a mí me gusta la ropa en general, y más que nada me gusta crear y hacer, ¿no? Porque cuando veo que ya acabé una prenda o algo, al igual que creo a todas, nos gusta ponérnoslas luego, entonces es bonito crear sus propias prendas. Oye, ¿y te pasó que superó tus expectativas cuando hiciste algo y dijiste, ay no, sí me lucí, o de plano dijiste, y no, creo que no me quedó? ¿Cómo te fue? Sí, de hecho cuando acabo una prenda me doy cuenta de que puedo más de lo que pienso. Okay. Y de hecho yo trabajaba con mi tío en un taller de costura. Empecé hace como 3 años. Dejé de ir porque hubo unos pequeños problemas, pero me pareció interesante. Y mira, ya estás tomando experiencias, también muy, muy importante, ¿no? Sí. Perfecto. De este lado, por favor. Cuéntanos, ¿qué te gusta a ti de este laboratorio? Pues en tercer año ya tú te haces más tus prendas, y eso es lo que más me gusta, porque cuando yo empecé el saco, pues sentía que no me iba a quedar, pero ya cuando lo vi dije, ay no, yo lo hice en serio. Y pues sí, fue algo bonito cuando lo terminé, después de eso me lo probé, y pues sí lo pienso usar. ¿Y no te llegaron tus compañeros con comentarios por, ay, ¿dónde lo compraste? No, yo lo hice, no es cierto, no te creo, y ya te hagan sus pedidos. Sí, de hecho mis compañeros, bueno, algunos, muy pocos, ya todavía no terminan. Y si me preguntan, ¿a poco tú lo hiciste? ¿No te lo hicieron? Y así, no, pues sí, ya lo hice. Y no sé, me imagino, yo estoy aventurándome, pero a lo mejor ya estás planeando para ahora que salgas de la secundaria, diseñarte tu vestido, ¿no? Sí, estaba pensando en eso. Bueno, de hecho estoy haciendo ahorita uno, pero voy a hacer otros más adelante. Ok, en tu caso que ya estás en la recta final, ¿Qué viene para el futuro en esto? ¿Te gustaría dedicarte, ya que salgas de la secundaria, más adelante como carrera profesional, algo relacionado a esto? Pues no, la verdad no. Uh-huh. Pero si por ejemplo tuviera que, eso es un ejemplo, uh-huh, si tuviera que vivir de eso, pues sí lo haría, aparte porque sí me gusta. Y no es como si lo odiara. Y qué bueno que lo mencionas tú, porque precisamente es una alternativa, una forma para llegar a un momento, generar recursos para aprovechar los materiales, etcétera, ¿no? Pero eso es importante. Pues chicas, ¿qué creen? ¿Qué? Va de nuevo, chicas, ¿qué creen? ¿Qué? Estamos llegando ya al final del programa, ¿no? No sin antes, por supuesto, les vamos a dejar las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, pues les manden un saludo a sus familiares, a sus amigos, a sus profesores, a su mascota, a quien ustedes quieran, ¿sale? ¿Les parece? Empezamos contigo, nos vamos para allá. Bueno, yo le mando un saludo a Daniela y a Ani. Un saludo a Natalia, a Yaneli y a Naomi. Doble micrófono, muy bien. Pues yo le mando un saludo a Gabriel y a Paola. Bueno, yo le mando un saludo a la directora, a mi amiga Carla, Alexandra y nada más. Profesor, ¿algún mensaje final, algún saludo que quisiera enviar? No, pues agradecer la oportunidad que nos están brindando de estar precisamente aquí compartiendo con todos ustedes los proyectos de las chicas, que si bien, como mencionó Aura, tal vez no se dediquen a esto, pero tengo a exalumnas que han llegado a decirme, de esto que estoy cosiendo, estoy pagando mi carrera. Y están haciendo otra carrera. Esta habilidad que ellas están desarrollando les está sirviendo de apoyo
en una nueva etapa de su vida. Entonces es algo también muy padre. No precisamente les decía a las chicas, porque ya están en este laboratorio, tienen que estudiar esto. No, igual los que están estudiando ofimática, administración contable, la tecnología que sea, tal vez digan, bueno, ya la sé, pero yo quiero ser doctor, por ejemplo. Pero esto les va a servir. Me dicen las chicas, sin lugar a dudas, sobre todo a coser las heridas. Digo, pues así es. Entonces, les agradecemos mucho este espacio y ojalá se sigan dando esas oportunidades para que todos veamos lo que se hace en las escuelas cuando realmente tenemos ganas de trabajar. Por supuesto, y claro que se vale cambiar de opinión, como bien lo menciona la profesora, esto es solamente una alternativa y es la bondad que tiene la comunidad de escuelas secundarias técnicas, ¿no? Bueno, chicas, pues también yo quisiera agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Allá mis compañeros que están detrás de cámaras, y bueno, también a las papás que están en el estudio acompañando a sus hijos, por supuesto que este es el gusto de tener la presencia de los chicos y están las puertas abiertas, por supuesto, profesora, para más adelante cuando gusten ustedes y toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que quiera acompañarnos, aquí serán bienvenidos. De mi parte sería todo. Escribe, adelante. Nada más rápidamente agradecer a la directora, que bueno, ya lo había mencionado Saraí, y a mi coordinadora, porque realmente el apoyo que nos ha brindado para estar aquí ha sido muy bueno. A la maestra Lupita, gracias, porque fue la que nos motivó para que vamos a participar en esto, ¿no? Entonces, sin el apoyo también de estas personas que están con nosotros, a veces esto no es posible. Claro. Bueno, pues hoy estuve con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 12. A través de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Ok, gracias y hasta pronto.